entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere en abundancia, dará un fruto eterno que no morirá. Todos hermanos, hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Qué alegría podernos reunir en este día, donde en este viernes, esta segunda semana del tiempo ordinario, como siempre miramos la cruz. Y al mirar la cruz miramos el sacrificio del amor redentor, la cruz que nos hace ver la luz, la cruz que abre el camino de la puerta del cielo, que resplandece en este amor amoroso, perdón, en este amor que se entrega del Hijo de Dios. Al reconocer tanto amor, al reconocer este amor inconmensurable, lo que podemos hacer siempre y lo que debemos hacer siempre es tener un corazón que reconoce haberse apartado del Señor, que reconoce el pecado, es decir, el muro, la división, la ruptura total que hacemos diariamente con Dios. Por eso, en este espacio, en este momento, disponemos el corazón pidiendo perdón. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos
Y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a abrir el corazón, el oído, a la escucha de la palabra del Señor en este día. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl, con 3,000 soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los rebecos. Llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino, donde había una cueva, y entró a hacer sus necesidades. David y los suyos entraban en lo más hondo de la cueva. Estaban allí y le dijeron a David sus hombres: este es el día del que te dijo el Señor, yo te entrego tu enemigo. Haz con él lo que quieras. Pero él les respondió: Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra ellos. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl. Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde del manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl y le gritó: ¡Majestad! Saúl se volvió a ver y David se postró en tierra, rindiéndole vasallaje. Le dijo: ¿por qué haces caso a lo que dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Lo que estás viendo hoy con tus propios ojos, el Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté y dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez, y que él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos. Mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. El Señor sea juez y sentencie nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó: pero
¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Luego levantó la voz llorando, mientras decía a David: tú eres inocente, y no yo, porque tú me has pagado con bienes y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora mira, sé que tú serás rey, y el reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío. Misericordia. Misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Todos. Misericordia, Dios mío, misericordia, misericordia, invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia, misericordia, elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia, misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Señor.
En aquel tiempo Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A los 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venir a celebrar la Eucaristía es encontrarse con nuestro Dios y Señor, con el todo para nosotros. Con el sacrificio más grande que se actualiza en cada uno de los lugares donde se celebra la Eucaristía y la presencia de maravilloso Dios en todas partes. Y este Dios que tiene la capacidad para conocer a todos los habitantes de la tierra en todos los tiempos, con nombre propio, con historia particular de vida, con actitudes, con personalidades, con todo el ser. Dios nos conoce hasta lo más profundo del alma. Y yo pienso esto porque cuando uno ve los personajes bíblicos del Antiguo Testamento y ve los que empezaron con él el Nuevo Testamento, a los que lo siguieron, pues Dios cómo va modelando los corazones y cómo son las reacciones de cada uno de ellos y hoy las reacciones de nosotros y cómo nos modela hoy a nosotros y cómo Dios nos conoce en lo más profundo del ser y a todos en las distintas formas del carácter, de la personalidad, nos va moldeando como arcilla entre sus manos, nos va moldeando con un amor eterno que ha tenido por cada uno de sus hijos. Por eso ha derramado la sangre Jesús, porque todos cuentan, porque todos valen, porque es tan infinito este poder de Dios que todos, ninguno somos igual a otro. Todos tenemos características distintas, empezando hasta por las huellas dactilares y por el ADN. Y entonces este Dios que todo lo conoce y que tiene esta capacidad de dar infinitud de vida, que se multiplican distintos seres y más nosotros que somos no solo cuerpo, sino que somos alma, un alma que ha sido infusa con un ser integral delante de él, con una historia particular de vida, pues venir a la Eucaristía es dejarnos moldear por él y mirar cómo en las distintas narraciones que se nos dan de la palabra, es como Dios ha moldeado a muchos, desde el Antiguo Testamento hasta los que verdaderamente él llamó y quisieron estar con él. Como nos dice hoy la lección de los 12 apóstoles y como nos dice también de las actitudes que nos ha venido mostrando el libro de Samuel con el pueblo como tal, con Samuel como profeta, con la unción primero de Saúl, con después con la situación de David, que con toda la valentía ha vencido a Goliat, después ha venido la envidia de Saúl, la reacción de un hombre que siendo ungido de Dios, se empezó a apartar de él, empezó a desagradar a Dios, y después de eso, fuera de eso, lleno de envidia y de celos, va a buscar a David, y David entonces empieza un tiempo de huirle, porque no quiere enfrentar al ungido del Señor. Y aquí cuando uno empieza a ver estas características particulares de cada personaje, uno ve que David, pues es uno que va como ungido de Dios, porque Samuel había sido ungido, perdió esa unción, después vino David, el ungido sobre el cual de la descendencia de él vendría el ungido con mayúscula que está aquí, Jesucristo. El Espíritu del Señor me ha ungido, entonces se viene a nuestra mente el capítulo 4 de Lucas, él es el ungido. Pero David empieza como a prefigurar uno que vendrá de esta dinastía y lo prefigura hoy con unos sentimientos y con unas actitudes que van mostrando lo que nos mostrará el Hijo de Dios. David venía huyendo de Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo. 3,000 hombres, nada más ni nada menos, dice pues la narración, que se disponen para matarlo.
Y a Saúl tenía esa envidia que terminó en un deseo de asesinato y una rabia. Y entonces, en algún momento que estaban allá por el Mar Muerto, en un lugar cerca de Engadí, se meten a unas cuevas. En esas cuevas, la Rebeca dice, allí Saúl entró pues, a sus necesidades. Y resulta que allí había estado oculto David con algunos de sus hombres que le dieron a entender que era el momento de matar a Saúl, que Dios se lo había puesto en las manos. Y David, con un corazón noble, con un corazón que ya muestra perdón y con un corazón que muestra esa nobleza, dice que él no va a extender la mano contra el ungido del Señor. Entonces empieza uno a pensar como los que extendieron la mano contra el ungido del Señor y cómo la humanidad extendió la mano contra el ungido del Señor, que es Jesucristo, que verdaderamente pues se llevó la cruz y él entregó la vida como cordero llevado al matadero y como grano que cae en tierra dio fruto y dio fruto abundante porque su muerte dio la vida al género humano. Contra el ungido del Señor sí se extendió la mano. El ungido previo a este rey que prefiguraría toda una dinastía en Israel tenía respeto ante el que fue el primer rey de Israel y no quería obrar en maldad, porque todo el diálogo después cuando él se encuentra con el rey y le muestra que le cortó un pedazo del manto, que aunque había dudado, pero terminó cortándole un pedazo del manto, como quien dice, vea, le muestro que lo pude haber matado y no lo hice. Y entonces empieza un diálogo de respeto, de vasallaje, de reconocerlo como majestad y de tocar el corazón de Saúl para que este hombre recapacitara y mirara que mientras David ofrece el bien, Saúl quería el mal. Las actitudes de los corazones. Por eso venía yo hablando de los personajes. Por eso nos vamos metiendo nosotros como seres hijos de Dios, cada uno con sus características. Y estas características de Saúl, previo ungido de la dinastía, irá mostrando toda la plenitud ya, nada más ni nada menos del Dios encarnado que trae la plenitud del hombre y la invitación a una vida de hijos de Dios. Y entonces este David verdaderamente se manifiesta allí delante de Saúl. Saúl sabe que se le había entregado a él y no lo mató. Y entonces termina diciéndole que el Señor le pague lo que ha hecho con él en este día. Y entonces da una profecía en un sentido de reconocer que este hombre noble que está delante de él dice: ahora sé que tú serás rey y el reino de Israel se consolidará en tu mano. Y efectivamente el reino de Israel llegó a consolidarse en la mano de uno que también tenía limitaciones, porque David no era perfecto. Lo veremos con la caída con Betsabé, con la muerte de Urías el hitita, con otras situaciones que no agradaron a Dios, pero después se arrepintió, todo ese miserere, esa misericordia, Dios mío, por tu bondad, y es un hombre que trató de vivir en Dios y que tuvo un respaldo de él en su reino, y tuvo nada más ni nada menos hoy con este pasaje, un prefigurarnos a este Jesús que perdona a sus enemigos, que perdona a los que los están matando. Saúl lo iba a matar, y después termina diciéndole, hijo mío, pero lo iba a matar. Y tiene este corazón noble y este corazón que perdona y que ya prefigura nada más ni nada menos al que nos enseñará el perdón más grande y el perdón hasta el límite, hasta el enemigo. Entonces estos personajes van mostrando toda esta historia del pueblo de Israel hasta llevarnos hasta el ungido, cuando ya viene nada más ni nada menos Dios en persona. Y ahora aparece el Evangelio mostrándonos a Jesús, que escoge no a lo mejor de Israel en cuanto a lo que ustedes y yo pudiéramos pensar que él venía a escoger, así como hubo 12 tribus, iba a tener todo un nuevo pueblo y una nueva humanidad, y sobre 12 hombres iba a poner un llamado para que se pusieran las bases de una institución que sería sólida porque es querida por Dios, pero humana también porque participa de las características del hombre, y no escogió a los ya, pudiéramos decirles, ya graduados, si se pudiera llamar así, los que estaban allá formándose con los rabíes, con los importantes, con un Gamaliel, con otros doctos, seforines, doctos de estos letrados, o los más
conocedores, sacerdotes de la Torá y de la ley en Jerusalén y empezó a llamar a unos. Y se fue encontrando con ellos y les fue haciendo un llamado particular, cada uno con su forma de ser. Si uno va viendo lo que nos va mostrando Marcos, yo les pregunto, ¿cuántos hasta aquí, de cuántos nombres nos ha hablado de hasta antes de este evangelio? Y uno va viendo, hasta aquí van como cinco nombres. Había hablado de Simón, de los Zebedeos y de Mateo, porque nos ha hablado de la conversión de Leví, de los Zebedeos y de los hermanos Andrés, Simón y Leví. Y hoy viene como a mostrarnos a otros de los cuales no se había hablado, pero con un elemento muy llamativo. Marcos nos da el contexto de la institución apostólica en este día, en un lugar que más que lugar geográfico es un lugar de teofanía porque es en la montaña. Y si uno empieza como a todas esas reminiscencias bíblicas, a mirar el Sinaí, donde Moisés recibió allí las tablas, el Horeb, donde estuvo Elías, nada más ni nada menos que el monte Moria, donde estuvo Abraham, o el Sion, que viene haciendo también el mismo lugar allí en Jerusalén, el monte Sion, o el monte de la Transfiguración, o el monte de las Bienaventuranzas. Pues hoy hay un monte, un lugar donde dice que subió a la montaña y llamó a los que quiso y se fueron con él. La voluntad de él, a los que él quiso. Era un buen número de discípulos y apóstoles y discípulos, y escogió a estos en un discipulado para llevarlos a formar a ser apóstoles, es decir, enviados. Eso significa apóstol. Aquí empezamos ustedes y yo a mirar cómo Dios también ha hecho un llamado a nuestro corazón, cómo Dios nos ha venido modelando con nuestro genio, con nuestras características particulares, como decía un sacerdote de nuestra arquidiócesis antiguo, cada uno con sus cada unadas, sus formas de ser, y cómo Dios llama contundentemente, sígueme, como se lo dijo a Leví, como se lo dijo a Felipe, como eso nos lo muestra Juan también, y a través de Felipe vino Bartolomé, nos lo dice Juan, y nos va mostrando hoy estos nombres particulares en un lugar especial que es la Teofanía, es el lugar donde se manifiesta Dios allí en la montaña. Pero en una situación como que nos podamos meter como en ese contexto, es cada uno tuvo un encuentro particular con Jesús de los 12, pero hubo un momento puntual donde subió a la montaña, y como se hace hoy en día, los metió en un retiro y les habló al corazón allí todo un buen tiempo, con ayuno, con oración personal y con encuentros momentáneos también para ver la reacción de todo lo que iban ganando en este encuentro con Dios también, que hablaba al corazón de cada uno en un lugar, en una montaña. Por allá también hubo un lugar en Galilea donde en una montaña vino la multiplicación de los panes y de los peces, un lugar grande y sagrado también, como todos los lugares que pisó Jesús, y como más que los lugares, los corazones que empezó a llamar, empezó a modelarlos y a transformarlos, y en este caso a estos 12, cada uno particularmente. Y entonces viene a darnos los nombres, y con los nombres un estilo de vida y un llamado particular. Siempre la lista empieza con Pedro y siempre termina con Judas Iscariote en los sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas. Y siempre están las parejas de hermanos normalmente a la base de Simón Pedro y de Andrés y de Juan Zebedeo y de Santiago Zebedeo. Después vienen en el Evangelio de Juan, Felipe y Bartolomé. Puede seguir normalmente Mateo, ya vienen entonces después Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, Judas Iscariote el que lo entregó. Y entonces uno puede definir a un apóstol con una sola palabra, con algunas características y algunos por tradiciones. Uno ve que Pedro es el impulsivo, el que siempre responde de primeras, el que es francote, el que dice las cosas como las piensa. Y Dios lo modeló así, con esa forma de ser. Y uno piensa en su hermano Andrés, que al parecer siempre a veces hay como el hermano que es el que más habla y el otro entonces más tímido y más callado. Y ese era el Andrés, pero es el callado que actúa en el silencio. Y tiene como tenía esa particularidad de haber sido también discípulo del Bautista. Acuérdese que fue Andrés el que llevó a Simón Pedro a que conociera a Jesús y lo puso delante de Jesús, que le dijo es el Cristo, y Jesús le dijo sígueme y ahora serás pescador de hombres. Y ve uno a un Santiago Zebedeo y a Juan, que Jesús le puso los boanerges, los truenos, porque fueron impetuosos en algún momento cuando pidieron por allá que bajara fuego del cielo por unos,
una ciudad que se llama Tirsa de los samaritanos, que no fue bien recibido el Señor. Y inclusive, acuérdense ustedes el pasaje donde la madre pide el puesto de la derecha y la izquierda por ellos. Pero eso no le quita a Juan su grandeza del discípulo amado que comprendió la pureza del corazón de Jesús. Una forma de llamarlo en el momento. Y Juan siempre estuvo desde el principio hasta el final. Y es el último de los apóstoles que termina pasando las manos del Padre porque vivió muchos años. Santiago, en cambio, ha sido Zebedeo, fue el primero de los apóstoles que dio la vida. Y aquí vemos al Juan puro que ha sido consagrado a que esté con la Virgen Madre Santísima, siempre acompañándola después de que Jesús asciende al cielo y ha quedado con aquella herencia de María recibirnos a todos como hijos en la persona de Juan. Y aparece también toda la grandeza de Felipe y Bartolomé, que al parecer eran los tradicionalistas del grupo, hombres ya adultos, más mayores. Bartolomé ya más estudioso de las escrituras, por eso Jesús le dice ahí, tiene un israelita de verdad, ya inclusive casados, Felipe con hijos, para el parecer, dice una tradición. También Mateo, este sí es como la joya de la corona, perdón la expresión, porque es el que menos se pensaba y el que tenía una vida totalmente distinta y Dios lo moldeó y lo llamó, lo miró, le dio una palabra y una presencia y él soltó esas monedas y lo siguió y transformó su vida, se volvió también en evangelista y en un seguidor de Jesús. Después aparece Tomás, el de buen ánimo, Tomás, el jovial, Tomás, el de voz fuerte, Tomás, el Dídimos, porque Tomás significa gemelo, tenía una hermana gemela y tenían algunas tierras en Ramá y su padre tenía también como unos cultivos allí de vino y él, había dejando entonces a su familia, siguió a Jesús también. Es uno de los que eran de más del sur, porque la mayoría eran galileos, este Tomás al parecer era ya de la Judea. Aparece Santiago de Alfeo, que la tradición nos lo muestra como el primo hermano del Señor, que es nada más ni nada menos el que viene a ser el primer obispo de Jerusalén, que es un hombre de una santidad, el más parecido a San José de su familia. Y es un hombre parecido no solo físicamente, parecido en la santidad. Y Jesús quiso ponerlo allí, que él quisiera que quedara allí en Jerusalén, porque conocía la santidad de su hermano, porque también pudo haber sido el hermano de él que era Judas Tadeo, no Judas Iscariote, sino el Tadeo, pero Tadeo era fuerte y era valiente y era reaccionario y Tadeo estaba como destinado a otras tierras de más bárbaras, llamémoslos así, y por una actitud, porque es un hombre fuerte, y uno mira la carta de Judas Tadeo y tiene una palabra también fuerte de seguimiento a Dios, de radicalidad, pudiéramos decir. Santiago de Alfeo es el santo, Judas Tadeo es el radical valiente. Y Simón el cananeo es el hombre que en algún momento fue celota, porque su padre era celota de los movimientos de esos que querían la liberación de Israel con las armas y la violencia, y su padre tenía dinero. Y Simón conocía a Lázaro. Simón, dicen que era el cananeo porque asumían que era de Caná, pero es cananeo porque su padre tenía una mujer y la mujer no le pudo dar un hijo. Y se unió a lo que normalmente pasaba en Israel, a la esclava o a la sirvienta. Y esta era de origen cananeo y de piel oscura. Y entonces, esta mujer sí le pudo dar un hijo, la otra lo crió como si fuera hijo de él. Y por eso ha sido celota por el origen de su padre y cananeo por el origen de su madre. Teniendo dinero y teniendo toda la potestad, empezó en estos caminos de ser celota, pero terminó con una enfermedad hereditaria que para los hebreos venía siendo como lepra. Si ustedes van y miran, cuando San Marcos habla de la última cena, la sitúa en la casa de Simón el leproso. Esa es la casa de él, porque tenía una casa cercana a la casa de Lázaro. Simón el leproso casi que la termina entregando a la venta, la compra Lázaro, y es un hombre que lo deja todo por seguir a Jesús y tiene cultura, es un hombre bien formado también y es uno de los que vienen a ser de los judíos que siguen a Jesús. Y Judas Iscariote, del que más esperaba, porque fue formado allá en lo que hoy diríamos en las universidades más prestantes, en el caso pues de la formación religiosa de la época, allí
con el hijo de Anás, con los hijos de fariseos, de saduceos, de herodianos. Por eso conocía muy bien el ambiente y por eso tenía ínfulas de subir y de subir y de subir. Y siguió a Jesús con ese triste mesianismo que esperaron muchos judíos, de este iba a ser un rey a la manera del mundo, y como Jesús no le pudo dar, después lo vendió al mejor postor, porque Jesús no traía, al final comprendió que no le iba a dar él como esa especie de superministro que iba a estar con este hombre poderoso por armas y por otras situaciones. Y este tipo entonces, este hombre, Jesús lo modeló, lo invitó a la conversión, pero él hizo una opción y sabemos que fue el que lo entregó, como lo dice pues también la palabra. Toda esta breve descripción de cada uno, una tradición, porque eso pues la Biblia nos da nombres puntuales, pero estos detalles es como para que veamos cómo Dios no escogió a lo perfecto y cómo Jesús modeló corazones y cómo, como el alfarero con esa arcilla, cada uno en los 3 años vemos que para lo que Jesús hizo y para lo que Jesús les mostró y el amor con que se dio, fue muy poco lo que recibió Juan. Alcanzó la madurez. Juan alcanzó la graduación porque estuvo al pie de la cruz y estuvo ahí en la fidelidad. Los otros aprendieron con lágrimas en la huida y en la desbandada cuando vino la persecución. Pedro, siendo muy noble, siendo muy bueno Pedro, aprendió porque él, que tenía que ser el primero, tenía que ser el primero en tener misericordia de los otros. Y Dios le permitió este aprendizaje también para que él después apacentara sus ovejas. Para que no fuera el Pedro duro, sino que el Pedro que tuviera misericordia, porque él fue el primero que también en algún momento pecó o se apartó del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que todo el Evangelio de Juan es diciendo Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta, camino, la verdad y la vida, el yo soy, yo soy, yo soy? Y cuando a Pedro le preguntan si es seguidor de Jesús, ¿qué dice Pedro? No lo soy, no lo soy, no soy. Y después, con esa misericordia de Dios, Dios lo restablece y le permite ese aprendizaje de humildad y Pedro se arma con esa fuerza del Espíritu para tener compasión de todos los demás y para llevarlos a comprender quién es verdaderamente el ungido del Señor y quién lo modeló en su corazón. Y cada uno de ellos pasaron de ser apóstoles a después a ser mártires, es decir, testigos, porque dieron la vida y verdaderamente mostraron cómo el Espíritu Santo les dio la fuerza después de estos 3 años de apostolado y de formación de seminario, llamémoslo así, donde ellos después ya con valentía no tuvieron miedo y cada quien se desgastó y entregó la vida por Dios. Esto nos enseña que Dios nos va modelando, a que Dios nos ha llamado a cada uno de ustedes y yo, a que Él verdaderamente nos ha elegido, conoce lo bueno, lo malo, lo que pasado, lo que vivimos, lo que está por venir, conoce todo nuestro ser. Espera, espera la buena voluntad, espera la conversión de los corazones. Anhela que cada uno de ustedes y yo nos dejemos moldear como cada uno de estos personajes con sus formas de ser y con sus actitudes. Espera que verdaderamente podamos dejarnos llevar de un anhelo de encuentro con Él, que se terminará siendo santidad, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros y eso impregnará el mundo y eso hará que muchos otros conozcan al Dios desconocido, porque el mundo de hoy pues tiene a Jesús por allá como un hombre histórico o sí como Dios, pero a su manera, cuando lo necesita y cuando está pasando apuros, y resulta que Dios nos hace un llamado, un llamado al discipulado y a la vocación. Los apóstoles, ahora los obispos, sucesores de los apóstoles, pero toda la iglesia, los sacerdotes y todos los fieles laicos con un llamado como sacerdotes, profetas y reyes, como sacerdotes también, con este sacerdocio que han recibido común de los fieles. Todos con un nombre propio, con una historia personal de vida, donde Dios nos puede modelar. Yo los invito a que piensen en sus adentros cómo Dios los ha modelado a ustedes, teniendo las características que cada uno de ustedes tiene, sus hijos en sus formas de ser, cómo Dios los puede modelar también con el testimonio que ustedes les dé. Y es todo un trabajo de la iglesia en la evangelización que va llegando a todos. Y por eso en esa evangelización es pluralista en el sentido de es llegar a los 4 puntos cardinales, la doctrina concisa, clara de quién es Jesucristo único, Dios verdadero, que es el Hijo del Padre que nos ha dado nada más ni nada menos el sentido de la vida profunda. La respuesta a eso de qué buscamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se acercan los 2 discípulos y le preguntan, van y sigan a Jesús,
y él le dice que buscan, y entonces dice, le vengan y lo verán. Estos 12 los llamó porque él lo quiso, fueron también y vieron a Jesús, vieron sus manifestaciones durante todos esos 3 años, vieron tristemente ese momento de la cruz, cada uno desde su dolor, y después cómo el Espíritu los reúne ya y les muestra a Jesús resucitado, la fuerza, las llagas con las cuales ha salvado al género humano, y les da la fuerza para que salgan con una capacidad que ni ellos mismos pensaban tener, y siguen dando testimonio hasta el final de sus vidas. Ese es el llamado también para nosotros, dar el testimonio hasta el final de la vida de cada uno de ustedes y yo. Jesús nos llama porque quiere, como ha querido llamar a los 12, como quiso llamar a los 72, como ha querido llamar a cada uno de los santos triunfantes que tiene el cielo y tiene la Iglesia Católica, inclusive aquellos desconocidos para el mundo. Él quiere entonces que estemos en su presencia, Él quiere dejarnos, que nos dejemos moldear, y quiere que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Con esta alegría, con esta característica de un llamado propio que Dios nos hace, pues presentemos el corazón, presentemos todas las intenciones que hoy, viernes penitencial, viernes de la cruz, presentamos delante del Señor, con cada una de las situaciones de la vida, de sus familias, de las situaciones que como ejército orante hoy le presentamos, y digamos: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédanos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Que eres nuestra fuerza, Señor, presentamos a ti todos los que se unen contigo en la cruz, en el dolor, en el ofrecimiento, la recuperación de la pequeñita, de Emily Peñaranda, también de don Francisco Sánchez, también de Julio César Menjura. Clamamos por Fabián Moreno, Fabián Ricardo Estrada, doña Felicia en su recuperación, Uri e Iraís Ferbes, por toda la salud de cada uno de los familiares de ustedes, de los niños inocentes, de los que se ofrecen en quimioterapias, en distintos procesos. Clamamos por la iniciación cristiana, esta evangelización desde la primera infancia, desde el primer momento, en un crecimiento de la fe, y los que trabajan en ello en el mundo, que son enviados, tienen un apostolado y son enviados para que los más pequeños conozcan y amen a Dios en un proceso firme de vida. Por eso la ACOFORE Colombia, Latinoamérica, Catequesis del Buen Pastor. Clamamos por todas las intenciones de las familias. Cada uno puede presentar allí a su familia, de los matrimonios, de los suscriptores del canal y las que hay en lo más profundo del alma y del ser en este momento. Presentamos la familia de Miriam González, David Maffer, que el Señor responda a todas sus intenciones, y pedimos por todas las familias que se están uniendo cada vez más, Molina Gil en su descendencia, con Mari Sánchez, toda su familia, Iraís, Uri Ferbes, todos unidos allí,
y nos da alegría ver que familias desde muy lejos en países se están uniendo, especialmente desde el dolor, en las clínicas, en los hospitales, en los sufrimientos de los niños. Emily Peñaranda nos ha dado un testimonio de confianza en Dios. Y desde estas realidades, clamamos juntos, clamamos al Señor. Por eso escribamos, hermanos, en las peticiones, vamos a unirnos todos en un solo corazón. Y digamos juntos. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas, el amor está vivo. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, para que la obligación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges los destinos, con sabiduría los destinos del mundo, y cuidas con amor a cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado. Y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 en el cielo, hosanna, 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 en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que, unidos al Papa Francisco, a nuestro obispo Rigoberto, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna ante el hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Te pido mencionar a tus difuntos, tu familia, todo este ejército orante, nuestros suscriptores que han pasado a las manos del Padre, don Jaime Buitrago Cardona, Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos con la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemos dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo. Con tu espíritu. La paz sea con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Los invito para que allí en sus hogares cada uno disponga el corazón para el encuentro con Jesús. Digamos juntos, yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Ah. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a las sombras de tus alas. Oremos. La acción de este sacramento, Señor, penetra en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. El Señor eligió a sus discípulos. Los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los envió a las ciudades y lugares donde iba a ir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz.